El gobierno de Estados Unidos debería sancionar a Daniel Ortega y a otros altos funcionarios implicados en la represión de las manifestaciones que dieron inicio en abril del año pasado, señaló hoy Human Rights Watch. La semana pasada, dos senadores estadounidenses enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. En la misiva señalan a Ortega junto a otros 8 funcionarios nicaragüenses a quienes el gobierno de Trump debería considerar imponer sanciones. José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch, aseguró que la imposición de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos es clave para redoblar la presión sobre las autoridades nicaragüenses para que pongan fin a los abusos y restablezcan las garantías básicas de derechos humanos en Nicaragua. Actualmente son 12 las sanciones impuestas por Estados Unidos a nicaragüenses y a la entidad Bancorp. Canadá, por su parte, también ha impuesto sanciones a 9 funcionarios del régimen. El sector de bienes raíces ha sido afectado severamente por la crisis económica que vive Nicaragua. Por un lado, el valor de las propiedades ha disminuido entre un 20% y un 30%, y por el otro, los compradores son pocos o casi inexistentes. La recesión afecta a propietarios que buscan vender sus casas o terrenos, los bancos, las urbanizadoras y las empresas de bienes raíces. Las entidades bancarias son las más preocupadas, puesto que su giro de negocios está basado en buena parte en este tipo de transacciones. Los medios oficialistas anunciaron la semana pasada la ejecución de un nuevo proyecto urbanístico de viviendas de interés social en Managua. Mencionaron que se trata de la urbanización Vistas del Momotombo, que consta de 1.350 viviendas de interés social. Este proyecto no es nuevo, existe desde 2010. La única novedad es que ofrecen un modelo de interés social y que esperan construir unas 400 viviendas de este tipo. De cualquier manera, la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR, espera vender apenas 800 casas en el transcurso del año, cuando sus metas en los años 2017 y 2018 eran entre 5.000 y 6.000 casas de gama alta, media y de interés social. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, denunció este lunes el asedio de la policía. La sede del organismo en Managua fue rodeada por al menos 7 patrullas con antimotines a bordo, cuando varios ciudadanos denunciaban violaciones a sus derechos humanos por parte del régimen de Ortega. El asedio ocurrió luego de que un grupo de jóvenes se presentara al lugar para realizar un piquete express y pedir la liberación de 3 de sus compañeros, secuestrados el 13 de julio por la policía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó hace 4 días al Estado nicaragüense proteger a los integrantes de la CPDH y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. El gremio de abogados independientes Defensores del Pueblo también fue intimidado este martes. 3 patrullas de la policía llegaron a las oficinas del grupo de defensores legales de varios exreos políticos. Un oficial se dedicó a tomar fotografías y videos de las instalaciones. El Comité para la Protección de los Periodistas premió a los periodistas nicaragüenses Lucía Pineda y Miguel Mora, exreos políticos de la dictadura. El Premio Internacional de la Libertad de Prensa 2019 fue otorgado a 5 periodistas de Brasil, India, Nicaragua y Tanzania. Pineda, jefa de prensa de 100% Noticias, y Mora, fundador y director del mismo medio, permanecieron casi 6 meses en la cárcel por su cobertura informativa de la represión perpetrada por el gobierno. El periodismo independiente está amenazado por líderes autoritarios y populistas que desprecian y descalifican la labor de la prensa independiente, dijo el director de esta entidad, Joel Simon. Lucía Pineda y Miguel Mora recibirán el premio el 21 de noviembre en Nueva York. Yo lo veo como un reconocimiento al periodismo independiente en Nicaragua de que está siendo amenazado por la dictadura de Daniel Ortega. Es un reconocimiento a la valentía de informar pese a las adversidades, pese a las amenazas, ¿verdad?, de cárcel, de muerte, de persecución constante y asedio que mantiene contra la prensa independiente en Nicaragua, y asedio y amenazas y persecución que la ejecutan tanto paramilitares como la policía sandinista. A nosotros nos tocó la cárcel, el desempleo y el cierre del medio 100% Noticias. Al periodista Ángel Gaona le tocó la muerte. Al periodista y mártir de las libertades públicas y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro también le tocó la muerte, como miles de nicaragüenses que han luchado durante la historia de Nicaragua por las libertades, por la justicia, la paz y la democracia.
Este premio nos compromete más con la gente de Nicaragua en la lucha por las libertades y la democracia. Gracias por reconocer la valentía del periodismo acá en Nicaragua, en toda la bolita del mundo. Dios hará el cambio, así que no perdamos la fe. Quiero agradecer primero a Dios Todopoderoso por haberme dado el honor de recibir este premio del Comité de Protección de Periodistas a nivel internacional. Para nosotros es otro punto para reafirmar nuestra convicción de defensa de la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua. Y es un premio también que reconoce la bravura y la tenacidad, la valentía del periodismo nicaragüense. Con esto se reafirma que la nueva generación de periodistas no estamos dispuestos a entregar ni a claudicar ante la dictadura que quiere quitarnos la libertad de expresión y la libertad de acceder y de recopilar y de difundir información. Agradezco al Comité Internacional de Protección para los Periodistas y agradezco a todo el pueblo de Nicaragua por su apoyo y sus oraciones. Eddie Montes, reo político fallecido en la cárcel el pasado 16 de mayo, murió producto de un disparo a distancia, reveló la autopsia entregada por el Instituto de Medicina Legal. El informe de Medicina Legal desmiente la versión oficial del régimen, según la cual Montes recibió un disparo a quemarropa cuando forcejeaba con un custodio. Familiares de Montes señalaron la contradicción entre la autopsia y la versión oficial y agregaron que se trató de un impacto de bala a la altura de la ingle. Mientras tanto, ningún guarda del sistema penitenciario o sus autoridades han sido detenidos para ser investigados por el asesinato del preso político en la cárcel.